Buenas noches y bienvenidos a Vista Previa TV. Estamos hoy martes 5 de febrero del 2019 y contamos con la presencia del señor Max Talavera. Él está actualmente postulando como tesorero por la lista Pro Inter para las próximas elecciones de este 7 de febrero para el Club Internacional de Arequipa. ¿Cómo está, señor Max? Muy buenas noches y bienvenido al programa. Señor Max Talavera, ¿por qué es que Pro Inter está postulando a estas elecciones? ¿Cuáles son los problemas que usted actualmente ha podido percibir? Y bueno, no actualmente, ¿no? Que vienen arrastrándose desde hace ya muchos años dentro de este Club Internacional Arequipa. Lo que sucede es que en el Club Internacional se ha venido usando el dinero del club de forma indebida. Básicamente tenemos tomando en cuenta que desde el año de 2009 a la fecha estuvo el señor Marco Falconi, el señor Roberto Talavera y el señor Víctor Hugo Rivera. En ese tiempo había ingreso de socios nuevos. Usted sabe que por socio nuevo se abona 15 mil soles. Claro. Lo que sucede es que estos ingresos debían ir a cuenta de inversiones para hacer obras en el club, pero lo consideraron como gasto corriente para gastar, para pagar sueldos o para mantenimiento del club, y el dinero fue mal usado. Estamos hablando más o menos de una deuda de 30 millones de ingresos que ha habido. Entonces, esto no refleja en los balances de año a año, a pesar que yo en el año 2011 estuve en la Comisión Revisora de Cuentas del señor Roberto Talavera y hice notar que este dinero estaba mal contabilizado, que se tenía que estornar para que en el balance refleje el monto real. No lo hicieron. Ha pasado la gestión, las dos gestiones del señor Roberto Talavera, vino la de Rivera y vino la del señor Cane Paola, siguen lo mismo. Claro, las irregularidades se mantienen, pero si bien es cierto ya ha habido un cierto avance con las sanciones que se han dado, ya se ha separado, por ejemplo, el señor Víctor Hugo Rivera, él indicaba que era por un tema de perjudicarlo dentro de la anterior campaña electoral, pero vemos que esto tiene una base fundamentada, sólida, más allá de querer perjudicarlo por temas electorales, ¿no? Él ya ha sido excluido de igual manera, sí. El señor Roberto Talavera, y ahora estamos viendo la gestión que está desarrollando este señor Fernando Canepa y unas denuncias que ya se han hecho por parte de su lista y otras listas postulantes para estas próximas elecciones, como es el de duplicar o una suma promedio la lista de personas que van a elegir en estas siguientes elecciones, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, lo que puedo manifestar al respecto es que el señor Canepa, desde que ingresa, tenía conocimiento de lo que sucede en el club, motivo por el cual él contrata una auditoría y reflejan que todas las obras que ha hecho el señor Roberto Talavera y el señor Rivera no tenían un sustento suficiente para poder demostrar que eso se ha gastado. Entonces le plantea un juicio por la parte civil y lo sanciona 10 años a cada uno, pero no les demuestra cuánto es el monto que se ha... Claro, o sea, no es suficiente. Una cosa es que se haya demostrado que efectivamente hayan habido irregularidades, pero el hecho de no establecerse los montos, sin duda, nos presta muchas suspicacias, ¿no? Claro. Ahora, con respecto al señor Fernando Canepa, lo que sucede es lo siguiente. En el mes de mayo, él convoca una asamblea y pide que por efectos de inflación tenía que subir la cuota del club a 9 soles más. Claro, de 65 soles a 74 soles. Exactamente. Pero
Él dice que es por inflación. Y a la vez dice que tenía que subirla porque no alcanzaba para pagar los sueldos de los empleados ni hacer el mantenimiento del club. Lo que no entiendo es que desde el mes de mayo al mes de septiembre se pone a construir una obra que vale 1,5 millones. Algo ilógico. Claro, porque si los ingresos o el monto con el cual se cuenta, el presupuesto con el cual se cuenta es insuficiente y se realiza una obra de tal envergadura con un tal presupuesto, vemos que hay una situación de incoherencia, ¿no? Claro, ¿cómo, de dónde pensaba obtener el dinero o cómo ha financiado esa obra? El otro punto es que si él arroja un balance, el balance del año pasado, arroja una pérdida de 1,394,000, ¿cómo yo me atrevo a presupuestar un monto mayor para gasto de vocalías? De 2 millones se va a 2,800,000. Esto es ilógico. El otro punto es que en este balance aparece con una pérdida de 874,000, ¿no? Cuando se le hace la auditoría, o no, cuando hace la asamblea, se le pide explicación. Pero la sorpresa más grande se la doy yo, porque la persona que ha hecho el balance, la persona que ha firmado el balance, dando fe a las cifras, resulta que no está habilitado por el Colegio de Contadores. Por ende, este balance, le dije desde el inicio que era nulo. Todo lo que se actuaba en ese momento no podía proceder. El contador ha salido al estrado a reconocer, sí, su falta, que dijo que estaba inhabilitado por falta de cuotas. Lo que yo le puedo manifestar en este momento, que no solo era la falta de cuotas, hay cuentas donde han sido infladas y no justifica el monto que aparece en estas cuentas. Pero como ya el balance perdió su naturalidad de ser legítimo porque quien lo ha preparado y quien lo firma no es una persona que está habilitada, entonces automáticamente ya no tenía razón de ser las preguntas que se le puede hacer. Claro, son una serie de irregularidades sin duda, y pese a ello, él está postulando para una reelección, ¿no? Lo que no puedo entender, ¿cómo? Si el primer año arroja 1,394,000 y el segundo año 874,000, o sea, con una pérdida acumulada de los dos periodos de 2,300,000, ¿cómo él puede volver a postular? ¿Con qué justifica su gestión? Es algo, o sea, los presidentes se han acostumbrado a todos los años arrojar pérdida y que les aprueben en la asamblea porque van con su gente y ya se hacen aprobar. Esto no puede ser. ProInter va a luchar contra estos malos manejos de dinero que hay en el club. Así es, y sin duda es lo que se espera, no solo en este club, sino creo que en cualquier institución, en cualquier entidad, que las cuentas sean claras y sobre todo contar con una nueva gestión en la cual todas estas situaciones se puedan mantener, ¿no? Es lo que nosotros esperamos y bueno, los socios del club, ¿qué les podría usted decir, dar un mensaje a ellos? Yo creo que acá lo que puedo manifestarles es mucha gente del club me conoce porque yo estaba en anteriores gestiones y he mostrado transparencia, independencia en mi opinión, y inclusive en la gestión del señor Roberto Talavera, yo fui miembro de la Comisión Revisora de Cuentas y denuncié la gestión del señor Roberto Talavera indicando que estaba haciendo malos manejos con una construcción que se había hecho en la salida del Club Internacional. No sé si usted la ha visto. Esa obra se hizo 4 o 5 adendas. ¿Para qué? Para modificar el monto inicial. Yo lo observé como miembro de la Comisión Revisora. Adicional a eso, también observé que la contabilidad estaba mal, por esto que le indiqué al comienzo del ingreso de socios nuevos, lo cual estaba mal contabilizado y tenía que revertirse el monto del balance. Yo pido a la gente que se acuerden lo que ha pasado en años anteriores y que tomen en cuenta que el club necesita nueva gente, nueva gestión para ver la transparencia de la institución. Eso es todo lo que le puedo manifestar. Bueno, muchas gracias por su participación y también en breves minutos, después de una pequeña pausa comercial, también vamos a poder contar con la presencia del señor Rafael Cornejo. Él está postulando a la presidencia, ¿no?, del Club Internacional por la lista ProInter. Muchas gracias de verdad por su intervención. Gracias a usted, señorita. No se despeguen de la sintonía porque en breve venimos con el señor Rafael Cornejo. Muchas gracias.
¿Sueñas con tu casa propia? El proyecto de Ciudad Salaberry es lo que estabas esperando, con terrenos de 150 metros cuadrados, con toda la seguridad que buscas para tu familia. Aprovecha los precios de preventa y adquiere tu terreno a tan solo 22.500 soles. Sí, terrenos de 150 metros cuadrados a solo 22.500 soles y a solo 10 minutos del centro. Decide hacer realidad tu sueño. Proyecto de vivienda Ciudad Salaberry. Informes e inscripciones en la avenida San Martín 502, Miraflores. Continuamos con más de Vista Previa TV después de estos, de esta pequeña pausa comercial. Como les habíamos anunciado, ya contamos con la presencia del señor Rafael Cornejo. Él está postulando para la presidencia del Club Internacional por la Luz, por la lista Pro Inter. ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, Aranxi, por intermedio tuyo a toda la directa teleaudiencia de este prestigioso medio. Ya habíamos hablado anteriormente con el señor Max Talavera, él nos había explicado un poco de la situación y de las irregularidades que se han venido cometiendo en el Club Internacional, y ustedes son precisamente esta propuesta que desea acabar con toda esta problemática existente en el Club Internacional. ¿De qué forma plantean hacerlo? Ok, bueno, en primer lugar, hablar de mi antecesor en la palabra. Max Talavera es un distinguidísimo profesional del medio, quien conjuntamente con 51 personajes de Arequipa, personajes del medio financiero, local, empresarial, gerencial, bancario y de exdeportistas, nos hemos sumado a esta gran cruzada de asumir ad honorem una tarea para recuperar nuestro club. Queremos un club transparente y por eso estamos aquí. La forma, lo que vamos a hacer es, hemos hecho un diagnóstico muy exhaustivo, hemos invitados por el colectivo Pro Inter, quien viene trabajando ya hace más de 5 años en el club. 5 años donde hemos hecho pues una fiscalización efectiva, hemos hecho aportes permanentes que casi nunca han sido asumidos por las gestiones de turno, y entonces tenemos un diagnóstico real. Claro, porque más allá de presentarse simplemente por la oportunidad, por la época de la campaña, por así decirlo, previo a unas elecciones, se ve que ha habido un trabajo coherente. Yo creo que eso es algo que no debe existir solamente dentro del Club Internacional, sino que debe existir esta coherencia por parte de candidatos que aspiren, bueno, pues a cualquier, a lograr cualquier lugar decisivo, ¿no? Para dirigir, por ejemplo, este Club Internacional y otras entidades. Exactamente. Para guardar esta coherencia. Exactamente, ese es el punto que has tocado. En el club puede haber algunos colectivos que se juntan cada 2 años justamente para el tema electoral, pero ProInter es el único colectivo que está permanentemente en fiscalización, cooperación. Exacto, porque no es solo fiscalización, como muchos nos señalan, que solamente estamos hablamos de las cosas malas. Mentira, hemos hecho aportes sustantivos, pero ¿cómo se plasma ese aporte de 5 años? Pasado mañana. La lista que hemos presentado es una lista que tiene el diagnóstico exacto y tiene la solución precisa para sacar a nuestro club adelante. Tenemos en ese escenario, tenemos 5 líneas de acción. La primera es obviamente la parte administrativa, y la segunda es tenemos solución para tema recreativo, deportivo, social y cultural, que son los 4 pilares sobre los que descansa la estructura de un club que fue fundado hace 125 años, y de acuerdo al primer estatuto y en el aún vigente, esos son los 4 pilares. Algo que podía leer de sus propuestas, porque tienen una página ustedes en Facebook a través de la cual suben constantemente cuáles son todas sus propuestas para los ancianos, el tema de la rendición de cuentas, el tema de los cobros, el pago de los servicios, son amplias realmente, pero algo que podía destacar es que ustedes, más allá de realizar inversiones a corto o mediano plazo, lo que desean es hacer una reestructuración estatutaria, administrativa. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas reestructuraciones? Porque el socio tiene derecho de enterarse de lo que pasa en su club. Nosotros no sabemos qué dicen las auditorías de los últimos 10 años, no sabemos. No sabemos. Especialistas del nivel de Max pueden conocer con la lectura de un balance una situación de cómo está la parte financiera del club, pero no sabemos los detalles, no sabemos qué cosa está ocurriendo, y lo primero que vamos a hacer es informar al socio, porque él tiene derecho a conocer la situación del club. Vamos a hacer una auditoría severísima,
a no solamente al último periodo que está terminando el señor Fernando Canepa, sino vamos a conocer las anteriores, publicarlas, de haber alguna omisión que pudiéramos entender que pueda ser interesada, vamos a volver a hacer las auditorías del caso, porque se puede hacer, se puede hacer. Entonces, si fuera así, vamos a hacer, primero, imbuirnos de la realidad, transparentar todo ante los asociados y de ahí tomar la mejor decisión. Para nosotros poder llegar a esa elección, hemos tenido que ver, pasar por un proceso electoral que estamos ya culminando, y en este proceso tengo que señalar que lamentablemente el estatuto no ayuda en nada. El comité electoral del Club Internacional se nombra el mismo día de la elección. Entonces, el candidato que va a la reelección tiene el manejo desde hace un mes y hasta el día de la elección de las urnas, de los votos, de la disposición de mesas, de quiénes son los personeros, de las, y encima han hecho un nuevo reglamento de elecciones. Por eso es que otras listas, no ProInter, otras listas ya empezaron a hablar de un fraude desde hace semanas. Y por eso es que nosotros arribamos a lo que nosotros entendíamos que era un pacto de caballeros. Nos reunimos todos los candidatos y dijimos, ya que hay estas dudas, ya que hay estas situaciones, reunámonos a los candidatos y firmemos un documento en el que digamos que el terreno está parejo para todos, ¿no? Y firmamos el documento. Al día siguiente ese documento fue desconocido. Al día siguiente. Bueno, idas y venidas y cosas que en la red ya se publicó. Yo quiero hacer un emplazamiento público a que haya un proceso adecuado. Ayer ha sido el día en que se han depurado las listas. Lamentablemente, una lista, lamentablemente la del candidato reeleccionista, tiene pues algunos miembros que no tienen la antigüedad requerida, por tanto, técnicamente es una lista que no está apta para participar. Y a pesar de eso, continúa en carrera. Nosotros no tenemos miedo a participar con ninguna lista. Creemos que realmente, con la gentileza de los distinguidos socios, vamos a reivindicar al socio del club y vamos a ganar la elección. Pero, ¿sabe qué? Compitamos entre quienes deban competir, que participen quienes hayan cumplido con las normas, porque realmente es muy incómodo competir contra un candidato que va a la elección, que no está apto pero que lo declaran apto, que pone las mesas que él vea conveniente, que señala las pautas que él ve conveniente. Pero hasta acá nomás con la crítica. Tenemos mucho por aportar, ProInter es una propuesta propositiva más que fiscalizadora, y tenemos mucha propuesta por hacer, y estamos seguros que si usted nos favorece, ustedes, señores socios, nos favorecen con su voto para la lista número 2, el club va a, en los primeros 90 días ustedes van a notar el cambio evidente. Y es algo que yo creo que todos los socios esperan, efectivamente, como usted mencionaba. Si bien es cierto, más allá de las críticas que puedan existir, creo que los socios merecen que este proceso electoral, que estas elecciones que se van a dar dentro de 2 días, se lleven de forma transparente, se cumpla con la normativa y no se preste suspicacias como las que ya incluso se habrían denunciado ante la Fiscalía de Prevención del Delito, porque se hablaba que se había incrementado sin guardar mayor fundamento la cantidad de las mesas, de 58 a 73, que bueno, se había excluido una lista. Entonces, si se están prestando todas estas irregularidades por una gestión como la actual, que desea reelegirse, creo que esto sin duda tiene que llevar a todos los socios a analizar bien cuáles son las propuestas y si van a decidir dar su voto de confianza a una lista que ya es reeleccionista y que, bueno, no está cumpliendo con los requisitos previstos dentro del estatuto, ¿no? Creo que se tiene que respetar, pero como usted bien indica, más allá de realizar estas críticas, que si bien es cierto son necesarias, lo mejor es darse a conocer a través de las propuestas que ustedes tienen. En esa línea tenemos una propuesta muy seria. Es primera vez que seríamos gestión, ProInter nunca ha gobernado el club, es segunda vez que nos presentamos a la elección, la vez pasada llegamos segundos, esta es primera vez que yo estoy al frente de ese colectivo para esa elección, y les aseguro que tenemos líneas de acción. Vamos a hacer auditoría, vamos a recuperar los derechos de los socios, vamos a procurar hacer una reestructuración inmediata de los estatutos, previo para lo cual vamos a adecuarlos al Código Civil, vamos a efectuar reglamentación para hacer normativa en todos los segmentos que permitan una elemental y mejor convivencia. Vamos a trabajar para el adulto mayor, tenemos todo un plan verde que parte desde paneles solares hasta educación a los socios y a los colaboradores de cómo eliminar los residuos tóxicos. Es decir, tenemos una cantidad. ¿Cómo podemos con nuestra cuota tener los servicios? Para nosotros la cuota basta, es suficiente. Claro, porque eso es lo que yo había leído, que más allá de que la cuota se va a mantener y que van a evitar o van a erradicar, por así decirlo, el cobro de los servicios. Lo que pasa, Aranza, que el tema es el siguiente.
En el club no faltan ingresos, sobran gastos. Ese es el problema. Y pero para enfrentar eso, ¿qué se requiere? Gente pues que imponga autoridad, gente que ponga, no mano dura, pero sí mano firme, porque tengan la seguridad, señores socios, que nosotros vamos a poner mano firme, vamos a gobernar ese club como hemos gobernado nuestras empresas, y estoy seguro que el club en 90 días va a ser otro. No puede, el club tiene demasiado gasto, el club tiene un pésimo servicio al asociado, las instalaciones del club están en una situación lamentable, y todo eso tiene solución, y no necesitamos grandes sumas de dinero. Yo no voy a ofrecer clubes de playa, yo no voy a ofrecer comprar más inmuebles, eso sería una absoluta irresponsabilidad, ya que ni siquiera sabemos cuál es la verdadera situación del club. Pero ahora con los balances que se han presentado. Por supuesto, pero igual, con balances así, no, nosotros tenemos la fórmula creativa de cómo salir de esto rápido. Es un tema de gestión, es un tema de administración, y por ello llevo a mi lado a un grupo de connotados empresarios y funcionarios y ejecutivos que tenemos la solución para esto. No les quepa duda, señores socios, nosotros vamos a poner mano firme y tenemos la experiencia como para poder sacar el club adelante. Por eso, este 7 de febrero, recuerde que deben hacer todos los socios del club. El número 2 de Prointer. Muchas gracias. Le auguramos el mejor de los éxitos, y bueno, la decisión está en manos de los socios. Analicen siempre para posteriormente evitar quejarnos de las autoridades con las cuales contamos, de las situaciones de irregularidad que se presentan. Por eso es necesario en épocas como estas analizar y dar un voto consciente. Muchas gracias, Aranza, y ojalá esperamos el favor de los socios en la elección del día jueves. Gracias. Gracias. Bueno, con ustedes será hasta una próxima oportunidad.